Seguimos con el primer bloque de Esta Boca Es Mía. Y quiero saber si Jim está por acá. Acá estoy, perfecto. Vicky. Acá siempre estoy. Está Jim por ahí. Siempre estoy, ahí, a la par. Bueno, le queremos recordar a la gente que tenemos la consigna del día. No se olviden de eso. ¿Cuál crees que será el resultado de este debate por la legalización del aborto? ¿Sí? Podés comunicarte con nosotros al 1558-2525. Estamos ahí por el WhatsApp. Nos encanta que nos manden también fotos, ¿no? Las selfies están de moda, así que aprovechenlo en Facebook como Esta Boca Es Mía Oficial y también en Instagram, Esta Boca Es Mía, ¿ok? O Esta Boca Es Mía TV en Twitter, ¿sí? Perfecto, Jime, muchísimas gracias por estar siempre ahí atenta y con todas las redes actualizadas. Bueno, estamos acá con nuestra columnista Florencia Penza, ella está a cargo estás? De la... ¿Cómo estás? Bienvenida, Flor. Muchas gracias. Ella está a cargo de la columna de moda y de turismo. El día de hoy vamos a estar hablando un poco de la actividad turística que despierta, ¿no? Se nos viene encima la fiesta nacional de la noche más larga con un montón de actividades que van a empezar. Así que, nada, ¿cómo lo ves vos, Flor, en el turismo? Bien, ya estamos bastante cerquita de la fecha, se nos aproxima el día 15, estamos comenzando con esta fiesta que ya es una fiesta nacional. Claro, sí, es exactamente. Una fiesta nacional. Ya no es más una fiesta netamente para los fueguinos, sino que es una fiesta para los argentinos también, ¿no? Se ha ido promocionando a lo largo de los meses esta fiesta. Gran trabajo el que hizo la Municipalidad de Ushuaia promocionando a nivel nacional, ¿verdad? Estuvieron en distintas provincias promocionando todas las actividades, promoviendo el turismo en nuestra querida ciudad. El secretario de David Ferreira, secretario de Cultura y Educación, estuvo en Córdoba, en Entre Ríos, en Buenos Aires, estuvieron en algunas provincias. En Salta, Salta también estuvieron. Y la verdad que es un avance bastante grande para nosotros, no solamente tener artistas que son locales, sino también nacionales. Claro, ¿verdad? Que sí. Y además promover, ¿no? También el turismo regional, que bueno, la gente de todo el país se pueda acercar a nuestra provincia, a nuestra ciudad de Ushuaia, a disfrutar de la fiesta nacional de la noche más larga. ¿Y cómo ves vos la repercusión que tuvo sobre el turismo o que está teniendo, ¿no? Demasiado nosotros actual. Vemos como que la noche más larga, la fiesta de noche más larga da inicio a lo que es la temporada de invierno normalmente. Si bien esta vez dio inicio al cartel de Ushuaia, la inauguración del cartel que dio inicio a la fiesta, muy lindo, que queda, ¿verdad?, como una postal, ha quedado realmente lindo. ¿Viste las luces que salían? Fue increíble. Es la hermoso. Verdad que fue un momento hermoso. Suma muchísimo. Las fotos que quedaron grabadas de ese momento, la verdad que divino. Divina inauguración de un cartel, aparte en una zona estratégica sumamente de la ciudad, con la bahía de fondo, todo el paisaje, los veleros. La verdad que increíble el trabajo que han hecho, muy, muy lindo ha quedado. La verdad que sí. Esta temporada se viene con todo, estamos esperando que se venga la nieve, claramente para los centros invernales que están esperando la propuesta de la noche más larga. Claramente. El frío está llegando, está sí, llegando de a poquito. Ya tenemos todas nuestras montañas nevadas, así que bueno, estamos esperando que llegue la nieve para poder dar inicio a esta temporada. Esta sería la 40ª edición de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga. Y el año pasado contamos con aproximadamente 20.000 espectadores. Uy, 20.000, increíble. Esperamos superarlos. Sí, claro que sí. Perfecto, Flor. ¿Y el año pasado cómo se ha vivido esto? ¿Cómo fue? Fue bastante intenso, fue una semana bastante intensa. Lo que realmente nosotros rescatamos es que tenemos bandas para todas las edades y para todos los gustos. Para todos los gustos. Exactamente. Tenemos banda desde folclore hasta rock, tango, música electrónica que se ha venido también. Es para todas las edades. Son desde el día 15 hasta el día 23 estamos con esta que fiesta. Estas políticas inclusivas, ¿no?, que está tomando la Municipalidad de Ushuaia con respecto a la cultura, ¿cómo lo ves vos a esto? ¿Qué te parece? Los artistas locales que puedan participar me parece sumamente importante. Sumamente importante que tengan su espacio de divulgación, que ellos necesitan su espacio que no lo tienen normalmente. Entonces están esperando ansiosamente este momento, como así también los artistas nacionales, ¿no? Claro que sí. Y los escenarios, ¿no? Porque de repente se copa toda la ciudad con escenarios en puntos muy estratégicos. Hay actividades locales. No solamente va a ser en el Cochucho Vargas, sino vamos a estar en el Esther Fadul, por ejemplo, en el Bar Yámara también, la fiesta electrónica. Va a ir mudándose en diferentes lugares, escenarios. Y queremos saber, Flor, ¿va a haber paella este año o no va a haber paella? Creeríamos que sí, cada vez se viene más grande la paella. Vamos superándolo.
Yo recuerdo cuando era chica, que sí, se hacían unas paellas increíbles y bueno, lo han retomado el año pasado. La verdad que el año pasado el trabajo que han hecho con la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga fue enorme, fue muy amplio. Han cubierto muchos espacios de la ciudad. La gente se acerca, la verdad que se acerca cada vez más, se invita cada vez más a la gente, ¿no? Y lo de la paella tuvo una repercusión tremenda, fueron 6 paellas aproximadamente. Miremos ahí las imágenes, mirá lo que fue. Ahí tenemos a los tequis, sí, fue un gran show el año pasado. No esperábamos tanta gente, no lo esperábamos tanta gente. Y la gente se prendió al baile. La gente lo disfruta mucho, la verdad que son fiestas que y la verdad súper predispuestos también ellos, ¿no? Súper predispuestos con la gente, muy amables también. ¿Ese escenario cuál era? Eso fue en el Cochocho. El Cochocho. Exactamente. Ya llegó un momento que no teníamos prácticamente espacio. Claro. Se colmó, no esperábamos tanta gente realmente. Claro que sí. Y los operativos de seguridad en cuanto a la gente también está bastante organizado. Súper organizado. Súper organizado. Sí, la verdad que sí. Por todos lados teníamos gente de seguridad. Y hacía una noche, yo recuerdo, de mucho frío y a pesar de ello, la gente hacía la cola para entrar y no se lo quiso perder por nada del mundo. Sinceramente, querían estar ahí. Lo mismo que las actividades que han hecho cerca de la Casa Bebán, también al aire libre, hay muchas actividades todo el tiempo. Vos sabés que, les voy a contar algo, a mí lo que me gusta de todo esto, y me sumo también a la charla, es que estamos, hablando un poquitito de lo que fue el año pasado y también este año. Yo en ese punto, vos sabés que a mí me gusta mucho el tango, y el año pasado, justamente en el Cochocho, estuvo tocando la orquesta típica Pichuco. Sí, muy increíble. Bueno, son unos lujos que nos podemos dar solamente en la Fiesta de la Noche Más Larga, porque las orquestas llegan y para el milonguero lo más lindo es que pueda aparecer, ¿no? Y poder bailar. Con música en vivo. Entonces, eso es para mí, para rescatar siempre para los artistas y también para los bailarines, no solamente para los músicos, ¿no? Sí, además acá hay una movida tanguera muy amplia. Hay mucha gente que está bailando tango, muchos músicos. Sí, bueno, justamente quería contarte eso, porque el próximo sábado, en este marco de la Noche del Tango, va a haber una milonga en donde va a estar el dúo Ranas y también van a estar la Orquesta Romántica Milonguera. Un lujazo, son unas chicas que cantan, que bueno, se lo recomiendo a los amantes del tango, si quieren ir a verlo. Es algo que, bueno, solamente... Tenemos que aprovechar, tenemos que participar. A veces a la gente acá en Ushuaia nos cuesta un poquito participar, pero la verdad es que cada vez estamos participando más de las actividades culturales. Así que nada, demos nuestro apoyo, participemos, estemos presentes en las actividades que se hagan. Vale la pena, es algo nuestro y hay que difundirlo hacia afuera, ¿no? Yo creo que la Noche Más Larga nos posiciona en el mercado turístico realmente bastante fuerte. Empezar a conocernos, como tiene Calafate también su fiesta del lago, ¿no? Imponernos nosotros con la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga a nivel nacional. Y además algo que ha implementado el municipio, ¿no?, de la ciudad de Ushuaia es esto, ¿no? Antes elegía como la reina y el rey, yo recuerdo, y ahora no, son los embajadores. Los embajadores. Son las personalidades destacadas de nuestra ciudad que se proponen para ocupar estos puestos de embajador y de embajadora. Exactamente, en esta oportunidad se presentaron 15. 15 personas. 15 personas se presentaron. La verdad que es una política que está muy bien. Vamos a ver ahí un video de los embajadores de este año, todo lo que fue también la elección del embajador y el embajador el año pasado. Sí, súper emotivo. La verdad que se hace muy emotivo para todos. Van las familias, los compañeros, y la verdad que se espera ese momento realmente. Claro que sí, todo el apoyo de la gente, ¿no? ¿Podemos ver el video? ¿Lo tenemos por ahí? Bueno, ahora venimos con el video. Bueno, la verdad es que sí. ¿Este año quiénes se han presentado? ¿Tenés idea alguno que esté ahí? Conozco así de vista algunos, pero son solamente conocidos. Viste que uno siempre está buscando a ver quién es, si conoce a un familiar o un amigo o alguien, pero no, esta vez no sé quiénes sí, son. Yo he visto, lo lindo de esto, Vicky, es que lo más lindo es que los embajadores tienen diferentes edades, ¿no? No se trata de personas con trayectoria, se trata también de chicos que tienen algún proyecto o que tienen alguna implementación desde el punto solidario, ¿no? Claro. Porque yo creo que ese apoyo de la comunidad va por ese lado, por lo que hacen hacia la comunidad. Entonces hay personalidades que se destacan. El año pasado fue la chica de Dar Más, ¿no? De la fundación que tiene la
las que realizan las pelucas oncológicas para la gente con cáncer. Sí. Entonces, bueno, yo creo que lo más lindo es eso, saber y reconocer, darle valor a esa persona de nuestra ciudad que tiene la posibilidad de ayudar a los demás y que también se merece, por supuesto, un reconocimiento. Claro que sí, un reconocimiento de todos y de todas, ¿verdad? Porque hay veces que uno hace cosas o vemos a gente que hace cosas y después no nos enteramos. Así que vamos a ir con el video y vamos a conocer a los embajadores y las embajadoras de este año. Esta noche Malata tiene algo muy especial. Nosotros quisimos volver a los orígenes de la noche más larga y armar una fiesta popular. Hemos decidido dar un premio a la participación. Este premio va a llevar el nombre de doña Norma Novela, que quiero que demos un fuerte aplauso. Estamos inaugurados formalmente la noche más larga de todos los usuarienses, así que comiencen los festejos ya de la noche más larga. Embajador de la ciudad de Ushuaia, postulante número 5, Daniela y Martina. ¡Un aplauso para ellas! El nuevo embajador, Gonzalo Bonito. Están, se propusieron como embajadores y embajadoras. Ahí tenemos a Mónica Costa, a Saturnino Alonso. Son un montón. Sanina Ailín Ariza, Estela Maris Bianchini, Paco Francisco Fernández. Paco es enorme. Violeta Ferrari, Carlos Garrido, Guadalupe Carrera Guzmán, Matías Núñez Olivera, que es un genio. Marcela Quintana, Agustina Candela Toledo. Qué variados en edades, ¿no? Magalí Torti. Sí. Tenemos chicos, jóvenes. Claudia Vallejos. Omar Verdún. Juan Villegas Truca. Perfecto. Son 15. Son 15, Flor. Tenemos ahí para votar y para empezar a promover, bueno, toda esta movida que generó la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga. Te agradezco, vamos a ir a un pequeño corte y seguimos hablando de la movida turística que despierta esta Fiesta Nacional de la Noche Más Larga. Muchísimas gracias.